eso. ¿Vos también? Sí. Todo bien. A mí me agarra que cuando me estoy por ir de viaje siempre siento que me estoy olvidando algo. No sé, si el pasaporte, un papel o los documentos, algo, ¿no? Pasaje. ¿Vos tenés todo? Sí. Yo también. Por mí no te preocupes, ¿eh? Bueno. Es una sensación, pero está todo. Está bien. Está todo. Dame tu pasaporte, ¿querés? Así tengo todo junto. Bueno, sí. Lo tengo acá en la cartera. Dale. Bueno, tiene que estar en alguna parte. Mientras vas en tu casa. Ay, Dios, no me digas que me lo olvidé en mi casa. Qué tonta. Bueno, está bien. No te preocupes demasiado. Igual hay tiempo para volver a buscarlo. No, lo que pasa es que se ve que cuando viajo me pongo nerviosa. Quizás sí, está me bien. Escuché, ¿por qué no? Fíjate, ¿no? Si no está en la carterita bien. ¿En el baúl no está? No, ¿en la valija? No, encuentro. No, nunca guardo los documentos. Acá, en el abrigo este, ¿no está? No lo guardo tampoco ahí, lo guardo siempre en la cartera y no sé qué me pasó. Hoy sí, lo guardaste acá. Bueno, ¿alguna otra valija? No, esa, nada más. Perfecto. Me dijeron que el tiempo está bárbaro, así que vamos a poder disfrutar de todo. Ah, ¿sí? La playa, vamos a poder esquiar. ¿Qué temperatura hace? No sé si ustedes tienen esa información. Sí, 22 grados. Sí, justo. Sí, está, ¿no?, agradable. Está, sí, 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 patinar sí, se sí puede en el Central Park. No, pero eso es cuando hace frío. No, pero con rollers. Hielo. Son rollers, igual. Perdón. Y está el Empire State también. ¿Cómo se dice? Empire State. Ahí. Uh-huh. Ah, todo lo de las películas vamos a ver. Sí. Yo estoy, no sé, perdón. Perdón, ¿asiento pasillo o ventanilla? Yo prefiero un asiento. No, bueno, yo una ventanilla y otro pasillo. Ok. ¿Hay de dos? Sí, sí, sí. Tengo una sorpresa. ¿Qué? El menú. Vegetariano. Oh. Sí, porque yo sé que vos comes bien. Vos con el restaurante y todo eso, de las minutas a domicilio, comes bien. Y ahí viste que a veces es como un gusto a plástico. Tiene la... Está bien. Embarcan en una hora exacta por la puerta 8, ¿eh? Que tengan muy buen viaje. Igualmente. Bueno, usted se queda, pero... Gracias. Sí. Che, tenemos un segundito de tiempo todavía. Bueno. ¿Quieres tomar algo? Sí. ¿Vos lo sentís? No, ¿qué? Es cuestión de minutos. Estamos cada minuto más cerca de Nueva York. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Un embargo lo vas a pasar. Tengo un montón de amigos. Tengo un dominicano que es un plato, te vas a morir de la risa. Después tengo dos yankees. Los dos tipos conocían a... ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No. ¿Estás rara? No, lo que pasa es que estoy un poco preocupada porque hace mucho que yo no dejo solo a mi hermano y a mi hermana y a Brit, que son es muy chiquitita. ¿6 días? ¿Qué me estás diciendo? No, ¿6 días? No, está bien, pero no sé, siento como una angustia. Yo sé que el problema es mío, no es de ellos. ¿Qué problema tenés? No me gusta separarme de las personas que quiero. No sé, perdóname. Te subís al avión, se te va a pasar todo en el momento. Quédate muy tranquilita. No va a pasar. Pasajeros del vuelo 404 con destino a Nueva York pueden ir en el nuestro. La vamos. Mozo. Pago y vamos, ¿vale? Sí, ¿no sabes dónde hay un teléfono público por acá? Sí, yo siempre ando con un teléfono público. Bueno, si no te molesta, porque yo así llamo. Llamá, y ya me quedo más tranquila. Llamá, llamo a mi calle sí, y... Sí. Me cobra, por favor, que sale el vuelo. Sí. ¿Atiende? No atiende. Me parece raro, porque sí, tienen que estar en casa. ¿Hola? ¿Te atendieron? No, me equivoqué. ¡Hola! Está raro, está jodiendo con el teléfono. ¿Querés volver a llamar? No, cuando llegamos a Estados Unidos, pruebo de ahí. Sí, puedo ir, voy al baño, ¿eh? Sí, anda al baño, pero metela. Sí, cuídame las cosas. Anda tranquila. Pase, señora. Vamos. Sí. Vamos. Listo.
¿Qué es lo que no podés? Viajar con vos. ¿Qué perdóname. Que no podés viajar? Estamos acá. ¿Qué no pasa? Puedo. No puedo. ¡No! ¡No! ¡No, espera! Buen viaje. Gracias. Hasta luego. Señorita, por favor, devuélvame mi equipaje. Señora, es imposible. ¡Mi equipaje! Está cargado en el avión. ¡No, no, no me importa! ¿Si está cargado en el avión o no? Tranquila, tranquila, ¿qué te pasa? ¿Me puedes decir qué te pasa? No sabes cuánto lamento haber llegado hasta este momento. Mira, perdóname, no me importa este viaje. No me importa Nueva York, no me importa nada, ¿entendés? No, bajo, para, yo te importo, por lo menos. ¿Qué estás haciendo? Contestame. No, no me importas. Viste. Vos te mereces lo mejor, Iván. Te mereces una mina que te quiera. Con vos está todo bien. No sabes cuánto peleé para que me pasen cosas con vos, para estar bien con vos. Pero yo no te amo. Yo no te amo. Yo amo a Luis. Yo nunca podría ser feliz al lado tuyo. Perdóname. Perdóname, Iván, por favor. Perdón, ¿se siente bien, señor? Puerta 8, me dijiste. Nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conozco. Yo no veo ninguna mesa. La besa, doña Rosalía. Hace como 250 capítulos que la está por besar. Yo no tengo ninguna gana de amasar. No, sí, te metiste acá dentro. ¿Cuándo se va a poner el aparato? ¿Qué cosa bárbara? Se va y no va a haber la escena del beso. No es un tango, mirá, eso es la verdad. Me despierto y estoy pensando en vos. Me paso todo el día pensando en vos. Me voy a bañar, pienso en vos. Duermo, pienso en vos. Me levanto pensando en vos. ¿Qué querés que haga? No lo puedo evitar. Hola, buenas noches. Me importa un pito. ¿Abuela? ¡Ay, Dios mío, qué susto! Ay, discúlpeme, ¿la asusté? Ay, ¿usted quién es? Rocío me llamo, ¿la asusté? ¿Usted va a tomar el té? No, no, si la asusté. ¡Emilia! ¿Qué
pasa? Acá esta señorita dice que va a tomar el té. No, no, Emilia, ¿se acuerda de mí? Rocío. ¿Rocío, sos vos? Sí. ¡Ay, tanto tiempo! Pero qué gusto de... ¡Qué preciosa que estás, ¿crees que le apagan el televisor? Me llevaste al departamento de Andrés. ¡Es Rocío! ¿Pasó algún lío? No, es una amiga de mi hija Clarita, que hace muchos años que no viene a visitarme. ¡Es amiga! ¡Ah, es una amiga! Ah. Mucho gusto, querida. No. Las amigas de Emilia son mis amigas. ¡Muchas gracias! ¡Vaya la pieza, Rosalía! ¡Ay, no me grites tanto! ¡No soy tan sorda! Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao. Está más sorda que una tapia, pero buena gente. Pero no puedo creer, no puedo creer que estés acá, pero estoy tan contenta de verte. Yo también estoy muy contenta de verla. ¿Y Clarita cómo está? Ah, en España, como siempre. Se casó. Sí, sí, bueno, ya sabía. ¿Y vos, te casaste? No, no, yo no me casé. ¿Y tus hermanos? Bien, bien, muy bien. Bueno, pero sentate, vení. Bueno. Contame... ¿A qué se debe esta visita tan grata? Bueno, es que en realidad no es una visita. ¿Ah, no? No. Estoy con ganas de estar un poquito sola porque necesito tiempo para pensar. Y entonces me acordé de ustedes, de este lugar y... ¿Tiene alguna habitación libre para mí? ¿Para vos? Sí, para mí. ¿Que te vas a quedar a vivir acá?